En el programa de hoy. Acá estamos en Autoclásica 2014 y tuvimos una carrera entre una Bugatti de año 1926 y un Pura Sangre. Estamos acá en Neumáticos Rosmi. Hoy principalmente vamos a hablar de lo que es llanta deportiva y réplica en los rodados 14, el 15 y el 17. So we've been working for Formula One teams since the mid 80s. We worked for Champ Car in the IndyCar market. Quédate aquí. Todo lo que necesitas para tu vehículo está en EQ. Bueno, acá estamos en Autoclásica 2014, la 14ª edición de nuestra muestra en San Isidro, en el Boulevard del Hipódromo, con el Jockey Club. Hicimos un programa conjunto de la hípica y los autos clásicos e históricos. Y tuvimos una carrera entre una Bugatti de año 1926 y un Pura Sangre con el jockey que era Noriega. Y eso estuvo muy bueno. El hipódromo estaba lleno de gente. Estoy acá muy contento en el hipódromo de San Isidro. Me está pasando una cosa muy extraña, que es que de acá a un rato voy a correr en la pista del hipódromo con esta Bugatti de 1926 contra un caballo, Pura Sangre. Y el jockey es Noriega, con lo cual me planteé un montón de cosas. Primero, me siento increíblemente afortunado, porque creo que es una cosa casi única en el mundo, esto de poder meter un auto antiguo encima en un hipódromo, ¿no? Es una Bugatti, que es una marca, aunque suene italiano, es una marca francesa. Autos fabricados por Ettore Bugatti, que sí era italiano. Es un auto de 1926, era un auto de carrera de esos años. Un auto que me dio un placer infernal usarlo y sobre todo también mantenerlo, porque no son tan fáciles de mantenerlos en estado de funcionamiento, digamos, ¿no? Tienen sus manías, son delicados, pero son muy divertidos de manejar, con lo cual el premio es doble cuando andan bien y cuando uno puede disfrutarlos, ¿no? Así que imagínense lo que es hoy encima acá y con este día, ¿no? El auto es un cilindrada 1500 centímetros cúbicos, 4 cilindros, árbol de levas a la cabeza, 3 válvulas por cilindro, que era bastante extraño en la época, 2 carburadores, caja de 4 marchas. Autos que básicamente se caracterizan por lo bien que doblan y se comportan, que más bien que por la potencia, digamos, y la prestación en cuanto a potencia pura y bruta, no. Son más bien autos delicados de manejar y que doblan muy rápido y frenan muy muy bien para la época, ¿no? Wobron, trayectoria e innovación tecnológica. Líder en línea automóviles, utilitarios y pickup. Embragues Wobron, innovación y experiencia. Wobron.com.ar. Con Lámparas Vega siempre es de día. Blue Clear, Blue Intense, Plasma Gold y Plasma White. www.vega.com.ar. Aielo Tapizados, líderes en diseño, desarrollo y fabricación de autopartes y componentes de tapicería, autos de colección, volantes. Olvídate de la franela y la silicona por separado, ahora todo se resuelve en un solo paño. Silisol presenta Autopaño Protect, exclusivo paño húmedo con fórmula siliconada. Al regreso, en EQ. El otro día hicimos una práctica y se logró una distancia que terminábamos más o menos empatados. Si respetamos esa distancia, va a ser un carrerón. Si no, es para uno o para el otro. Estamos acá en Neumáticos Rosmi. Hoy principalmente vamos a hablar de lo que es llanta deportiva y réplica en los rodados 14, el 15 y el 17. So we've been working for Formula One teams since the mid 80s. We worked for Champ Car in the IndyCar market. Continuamos viendo EQ, con todas las novedades para tu auto. Es
Este auto lo fabricaban exactamente como lo ven ahora. Bugatti tenía una serie de modelos que producía como autos de carrera para clientes. Corría con su propio equipo oficial en algunos eventos, pero Ettore Bugatti se jactaba de que podía vender al público autos exactamente iguales a los que él usaba en su equipo oficial. Y se ve que mucha gente le creyó, porque muchísima gente iba y compraba esos autos para correr tanto en competencias importantes como por ahí en competencias menos importantes en Europa, mayormente en Europa, ¿no? El auto arranca su vida, bueno, en Alsacia, donde fue producido, y después pasa a los años 20 y 30 en el sur de Francia, en Niza específicamente. Y de ahí pasa a Bélgica, de Bélgica a Estados Unidos, en la década del 50, y de ahí pasa entre los 50 y, digamos, el 2000, pasa un par de veces entre Estados Unidos e Inglaterra, que por ahí son los dos lugares donde más autos clásicos hay, ¿no? Entonces es bastante, bastante esperable. Y entra al país a mediados de alrededor del 2005-2006. Manejarlo no es lo mismo que subirse un auto de hoy y salís andando. Los principios de funcionamiento básicos son los mismos: hay un embrague, hay un freno y un acelerador. Los cambios se pasan más o menos igual, pero no tienen sincronizados en la caja, con lo cual pasar los cambios tiene una cierta técnica. Tampoco tiene burro de arranque, así que arranca manija. También tiene una cierta técnica para arrancarlo. Sobre la misma base que un auto actual, termina siendo bastante diferente. Y es una de las cosas que tiene de lindo el auto, ¿no? O sea, vivir de una manera es vivir otra época, ¿no? Y para la carrera de hoy, no sé, se verá. Está claro que en el fondo la carrera depende de la distancia. Si la distancia es corta, claramente gana el caballo. Si la distancia es larga, gana la Bugatti. El otro día hicimos una práctica y se logró una distancia que terminábamos más o menos empatados. Si respetamos esa distancia, va a ser un carrerón. Si no, es para uno o para el otro. Glasured, la pintura original de su vehículo, recomienda su línea 90 de pintura base agua, la más alta tecnología alineada al cuidado del medio ambiente. Repara tu auto con la mejor pintura. Elegí Glasured línea 90, la pintura ecológicamente responsable. Tronador, todo en accesorios y equipamiento 4x4, calidad ISO 9001. Visite tronador.com.ar. Estamos acá en Neumáticos Rosmi, empresa líder de venta y asesoramiento en llantas y neumáticos. Hoy principalmente vamos a hablar de lo que es llanta deportiva y réplica en los rodados más populares, que sería el 14, el 15 y el 17. Empezamos con rodado 14, que es el rodado más pequeño del que vamos a hablar hoy. Muchos vehículos de fábrica ya traen este tamaño de llanta. Lo que tiene de bueno es que podés respetar el mismo neumático y colocar otra llanta, sacar la llanta chapa y colocar una deportiva. Le vamos a mostrar tres modelos de la marca Geto 7. En principio estos dos, que trae un gris plata, que es como el gris original que traen las llantas de aleación de fábrica.
En este caso tenemos el modelo 2047, que viene gris plata internamente y el frente maquinado. En esta marca el maquinado es mucho más fino que en otras, que viene diamantado. Acá en esta opción también tenemos gris plata de fondo y las líneas y el contorno en maquinado. Este modelo es el 2028. Este es el tercer modelo y, como verán, ya varía, no es todo gris y maquinado, sino que tiene un fondo negro mate, que esto sirve también o va en gusto de cada uno. Si tenés un auto gris plata, un negro mate contrasta bastante bien, y el frente también maquinado para una combinación de dos colores. Este modelo puntualmente es la 1147 y viene únicamente en rodado 14. Las tres opciones que le mostramos tiene un 6 pulgadas de ancho, o sea, 14 por 6. Bueno, ahora pasamos al rodado 15. A diferencia del 14, hay pocos autos que vienen con este rodado, con el 15 de fábrica. Por ejemplo, el Fox o el Bora, para dar un caso puntual, tenemos esta llanta, que también respeta los colores grises y el diseño de 5 rayos clásicos, para no irse en algo muy jugado. Esta llanta viene en 15 por 6,5, con 5 agujeros, como decía antes, para un auto Fox, para un Bora, donde saca la llanta de fábrica y coloca directamente esta en el mismo neumático. Acá tenemos la marca Geto 7, el modelo 1345, con distribución de agujeros 5x100. Ahora pasamos, dentro de la misma marca, a dos modelos donde juega más con los colores, con la variedad en color. Tenemos la 1524, que es una llanta que está faltando en el mercado, toda negra mate. Hoy, si querés buscar una llanta negro mate, tenés con filete rojo, con combinaciones de maquinado o pulido. Esta es todo negro mate, tiene 6 rayos dobles, donde en la mayoría de los casos se ve también 5 rayos. Algo para destacar también en esta llanta es que es multicentro, viene con 8 agujeros, doble posibilidad de fijación. Trae 4x100 y 4x108. Si la colocás en un Clio, que es 4x100, y el día de mañana compras un Peugeot 208, que es 4x108, también le van estas llantas. En este otro caso tenemos el modelo 1169, que la tenemos en terminación bronce y la fijación de agujeros 4x100. Esta llanta color bronce, mucha gente por ahí no se le anima, pero está comprobado que en vehículos gris plata o colores oscuros como un negro, contrasta muy bien. Bueno, por último vamos a hablar del rodado 17, que lo dividimos en dos etapas. Primero le vamos a mostrar las que son llantas réplicas y tenemos tres opciones. En este caso tenemos la réplica exacta de un Audi A4 en un diseño 5 rayos, con detalles en cada rayo, y una terminación muy linda que es Hyper Silver. Es un gris clásico, pero con tonos de laca que lo vuelve más brilloso y le da un tono de oscuridad también. Viene en distribución o anclaje 5x112, como por ejemplo un Volkswagen Vento, Passat o una Tiguan. El ancho de esta llanta es 7 pulgadas y media y quedaría rodado 17 por 7 y media. Pasamos a un modelo distinto dentro de la misma línea, sigue siendo réplica de Audi, pero de un Audi A6 híbrido que se comercializa en Europa y nosotros trajimos la llanta. Estas son 5 rayos también, pero 5 rayos doble que se termina abriendo en la punta. Misma terminación, Hyper Silver, también viene 17 por 7 pulgadas y media de ancho. Lo que cambia es el anclaje, que es 5x100, sería para un Volkswagen Fox, un Bora, entre otros autos que hay en el mercado. Orland Rover fabrica y desarrolla desde hace 50 años instrumental para todo tipo de vehículos. Orland Rover, la belleza de la precisión. RM, calidad superior como su resorte legítimo. Visite nuestra web resortesrm.com. Luego de una breve pausa, regresamos con más EQ. Estamos acá en Neumáticos Rosmi. Hoy principalmente vamos a hablar de lo que es llanta deportiva y réplica en los rodados 14, el 15
y el 17. So we've been working for Formula One teams since the mid 80s. The Champcar and IndyCar market. Continuamos viendo EQ con todas las novedades para tu auto. It's amazing the time that's taking for you to come out here. I don't know what you're doing there. Y pasamos a una réplica del BMW M3 CSL, que es la más elegida por los usuarios de la marca alemana. Y al mismo tiempo teníamos muchas consultas de estas réplicas para vehículos que se ven todos los días en la calle, como fuese un Volkswagen Gol, un Peugeot 206, 207, 208, un Ford Fiesta. Ese mismo modelo lo trajimos en 8 agujeros, que sería multicentro, 4x100 y 4x108. Ambos con la misma terminación, que es Hyper Black. Es igual que el Hyper Silver, pero con una base oscura y el doble laqueado, que lo hace más brillante. Este modelo, tanto para BM como para los autos que acabo de nombrar, viene en rodado 17 por 7 pulgadas de ancho. La segunda parte del rodado 17 vendrían a ser las llantas deportivas. Les vamos a mostrar dentro de la marca Geto 7 tres opciones. Nosotros destacamos estas tres por una cuestión de gusto, de colores, de rarezas. En este modelo, que es la 1277, lo que más se destaca, como verán, es el color. Es una llanta toda blanca con el frente maquinado en negro óxido. La llanta viene 17 por 7,5 de ancho. Y la distribución de agujeros puede venir en multicentro de 5 agujeros y multicentro de 4 agujeros. El multicentro de 5 agujeros viene 5x100 o 5x112. Y el de 4 agujeros viene 4x100 o 4x108. El diseño específico en esta rueda es un multicentro, pero con los rayos que se van abriendo en Y. No hay otra marca que tenga un diseño similar, es la única que la ha importado al país. La segunda opción, lo que tiene a destacar, es que es una llanta 8 pulgadas de ancho. En el mercado, la mayoría de los rodados 17 vienen por 7 o por 7,5. Esta es 8 de ancho. Se limita a ciertos vehículos, que son vehículos de mediano a grande, como un Volkswagen Bora, un Vento, una Tiguan, un Mercedes, porque trae centro 5x112 para los autos que le nombré, línea Volkswagen, Audi y Mercedes-Benz. Les menciono estos autos porque vienen de fábrica con neumáticos anchos. Y esta llanta tolera medidas de 2.25 de pisada en adelante. Este modelo es el 1186 dentro de la marca Geto 7 y viene con la terminación toda negra mate y el frente maquinado. Tenemos un diseño de 6 rayos que se van abriendo en Y, o sea, serían 6 rayos dobles. Pasamos al modelo 1169, que ya viene para masas de 4 agujeros, también es multicentro, pero viene para 4x100 y 4x108. Esta llanta específicamente viene 17 por 7,5 de ancho y viene una terminación también exclusiva, que es Hyper Black, sería una base negra con doble laqueado y el borde interno azul. Cuando menciono autos 4 agujeros, me refiero a lo que es un Volkswagen Gol, todo lo que es la línea Peugeot 206, 207, 208, 307, 308, lo que es la línea Honda, Honda Fit, Honda Civic viejo, también Chevrolet y Citroën. Todos los modelos que vieron hoy pertenecen a la línea 2014 de lo que es llantas deportivas y réplica. Pero hicimos una selección de todo lo que tenemos, porque tenemos más de 15.000 llantas disponibles para que ustedes vean, ya sea por el sitio web o nuestras 9 sucursales. Hacemos envíos a todo el país, así que pueden visitarnos, ya sea en persona o vía web. Oh, 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 oh.
Embragues IAR, constante evolución y liderazgo. Tecnología aplicada en vehículos pesados y maquinaria agrícola. Embragues IAR, la evolución de una marca. IARmetal.com. Shiny Cars, centro de estética automotor, tratamientos cerámicos, sacabollos, capacitaciones, venta de insumos y productos para el mantenimiento vehicular. shinycars.com.ar. Finpex, productos de freno. Rey Goma, desde 1938, fabricando autopartes de goma y goma metal de alta calidad. Garantía de 12 meses, sin límite de kilometraje. FATE, con su centro de ensayos, realiza mediciones de todos sus productos, que permiten producir neumáticos 100% confiables y seguros. FATE, tecnología en neumáticos. Good Fabrications has been making race exhaust since 1984. Steve Good, the founder, used to make exhaust at McLaren and then realised actually he'd rather make them outside a race team for race teams. So we've been working for Formula One teams since the mid-80s. We worked for Champ Car in the IndyCar market. We've been working in NASCAR now for almost 10 years. We make all the exhausts for the Formula 2 series. We supplied all the exhausts for Subaru for ProDrive when Subaru was running in the World Rally Championship. And at the moment, we supply exhausts to USA Subaru rally team who run out of Vermont. Our workforce are incredibly talented, and they're not only very creative, they're very experienced. So where you've got a race designer will design an exhaust the way that they think it needs to be made, we can often improve upon that design in the fabrication process. And we have our own design engineer who can then redraw it and let the designer know what we actually made in CAD format. Even though race exhausts are 80% of our business, we're often asked to make things. So for example, we were asked to make a part for the sledge that won a gold medal in the Winter Olympics at the beginning of this year. We recently made some parts for underwater robotic vehicles for an oil and gas company, which is made out of the same kind of material that they use for Formula One cars, but it's so anti-corrosive, it works incredibly well at 3,000 feet under the ocean. And because of the kind of companies that we're used to working with for Formula One, we have a number of subcontractors that we can get to work with us so that we can manage a very sophisticated project within a radius of about 20 miles rather than having to send it halfway around the world to get different pieces made. The thing that Good Fabrications has to offer against most other fabrication companies is the range of equipment that we have. Because we've been going for that long, we've had to make lots of investments in bend tooling, in bending equipment, in fabrication equipment. The tooling that we have to bend exotic materials is quite vast. There aren't too many other companies outside the aircraft industry that can do the kind of things that we can in terms of bending stainless steel and nickel alloys. Because we've worked for so many teams and they've asked us to make so many different types of exhausts in so many different types of diameters and centerline radiuses, we've got a lot of equipment to cater to almost any designer's needs, and that gives us quite an advantage when it comes to making bends for either exhaust fabricators or for race teams themselves. Si quieres ver este programa nuevamente y cientos de notas más, ingresa a www.eqtv.com.ar.